Conexión con la pandilla Fuelli. Chicos, ¿hay alguien ahí? Aquí el jefe, tengo una noticia importantísima que daros. Corto y cambio. Acaba de salir una ventanita. Memoria llena. Borre archivos. Recórcholis y retruéncanos todo junto. Pero si esto no lo puedo borrar. Son un montón de vídeos de los amigos y amigas de la pandilla Fuelli mandando ánimos. Un montón de dibujos súper bonitos. Y la gente aplaudiendo desde sus terrazas. ¡Qué bonito! Lástima que no construyésemos un balcón en el cohete. Tengo que sacar la cabeza por el ventanuco, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Chicos, ¿me escucháis? He oído que el alcalde ha publicado un bando infantil. Chicos, ¿hay alguien ahí? Ay, yo creo que este cacharro se ha estropeado. Bueno, conectaré con clavijas. ¡Conectando con clavijas! Un cocodrilo se metió en la cueva. ¡Aquí clavijas al habla! Perdone, jefe, pero estaba aquí canturreando y me he emocionado y no me entero de nada, la verdad. ¿Cómo? Espera, jefe, que no lo digo bien. ¿El qué? No lo pillo. ¿Un qué del alcalde? ¿Un bando infantil? Pero eso lo escribió el alcalde, ¿no? Claro, seguro que el Fuelli sabe algo. Ah, jefe, ¿sabe una cosa? Estaba aquí escribiendo una canción nueva, pero la verdad es que no sé si me va a dar tiempo, porque entre la gimnasia, la cocina creativa y hacer la cama todos los días, se me va el tiempo. ¡Espera, jefe, que creo que llama a Chloe! Aquí Chloe al aparato, requete dispuestísima a hacer todo lo que haga falta. Dígame. ¡Ay, hola, Clavi! Cuéntame rápido que ando súper atareada. Acabo de preparar las verduras y frutas del huerto en paquetitos para que vengan a recogerlas. Voy a hacer ramilletes de flores para mandarlos al hospital. Y tengo metido en el horno un pan riquísimo. Oye, ¿pero qué hora es? ¡Ay, bueno! Todavía tengo tiempo, que a las 8 tengo que estar lista para salir a aplaudir y aún tengo que montar el equipo de música en mi casa. ¿El patio de mi casa? El patio de mi casa es particular cuando llueve y se moja, como los demás. Ay, que me estoy poniendo un poquito nerviosa y creo que no me va a dar tiempo a hacerlo todo. Clavijas, que me estoy empezando a agobiar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo? ¿Que llame a Fuelli? Que seguro que sabe algo sobre que Javi, el alcalde, ha escrito un bando. ¿Clavijas? Sí, parece que me ha colgado. Uy, voy a llamar a Fuelli. Conectando con Fuelli. Llamando a Fuelli. Buenas, gallipato. ¿Se puede saber qué estás haciendo hoy que no me has llamado una sola vez? Ay, yo también me alegro mucho de verte. Vaya, Fuelli, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ay, va! ¡Espera! ¡Que Javier está llamando, Fuelli! ¡Está conectando el alcalde! ¡Javier, el alcalde! Hola, pandilla Fuelli, ¿cómo estáis? Me alegra mucho saber de vosotros. Pues sí, efectivamente, lleváis toda la razón. El jefe lleva la razón. Vamos a liar una gorda en Fuenlabrada. Vamos a hacer una gran fiesta cuando todo esto pase. ¿Sabéis por qué? Porque los chicos y las chicas de Fuenlabrada se están portando fenomenal. Están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Yo soy consciente de que están haciendo un gran sacrificio,
pero también están dando muestras de solidaridad con toda la ciudadanía. Y por eso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con la pandilla Fuenli, va a organizar una gran fiesta familiar en cuanto podamos, eso sí. Sabéis que vamos a entrar en un periodo un poco complicado, pero en cuanto todo esto se pase, que será pronto, en agradecimiento a los niños y a las niñas, vamos a hacer una gran fiesta familiar en La Pollina, donde todos y todas podamos compartir un momento juntos y disfrutar y ver a nuestros amigos y amigas para pasarlo bien. Muchas gracias a vosotros, los niños y las niñas, que lo estáis haciendo fenomenal. Visto, Fuenli. Cuando todo esto haya pasado, cuando todo haya terminado, vamos a hacer una gran fiesta para pasarlo super pipa con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros familiares, la pandilla Fuenli, todas y todos juntos. ¡Ay, qué ilusión! No puedes sentirte solo si él está contigo, es Fuenli. Nunca habrá un mejor amigo. Sus juegos son para cualquiera, todos participan. ¿A qué estás esperando? Súbete al tren y flipa. Super Fuenli hizo con Fuenlabrada un trato. Curra como un héroe con capa, pero en gallipato. De las pequeñas cosas y para los niños, les enseña y les hace reír con un guiño. ¿Quién me ayuda con las mates? Fuenli, para no llevarme un cate. Fuenli, ¿quién viene siempre al rescate? Fuenli, con él el brócoli me mola como el chocolate. ¿Quién me ayuda a hacer las paces? Fuenli, yo no sé cómo lo hace. Fuenli, hace gracia y agradece. Fuenli, ¿quién me cuida más que el muesli? Fuenli, ¿quién me ayuda con las mates? Fuenli, para no llevarme un cate. Fuenli, ¿quién viene siempre al rescate? Fuenli, con él el brócoli me mola como el chocolate. ¿Quién me ayuda a hacer las paces? Fuenli, yo no sé cómo lo hace. Fuenli, hace gracia y agradece. Fuenli, ¿quién me cuida más que el muesli? Fuenli.